Dale. Hey, yo. Yo. Recuerden, lenguaje, vocabulario. ¿Dónde está? Tus manos para arriba. Quiero ver tu mano. Fino. Y saludamos en 3, 2, 1. Que te llamas señor si todavía eres menor. Porque doy tutor, que soy mayor. Soy tutor de menores en la improvisación y tutor de mayores en esta competición. ¿Los menores necesitan un tutor? Claro que sí. Todos deben aprender de su error. Soy tutor de química y en batalla, tutor de lírica. Pero si son menores, ¿cómo van a errar? No lo sé, cualquiera se puede encerrar, en su jato puede estar, la televisión puede emprender, pero un adulto debe saber cuándo apagar. ¿Cuándo la apaga? Al momento en que improviso, pero tú siempre la cagas. Pregunta que hagas o que hagas, da igual, porque al final un menor te clavo la daga. Entonces, ¿qué quieres que te pregunte? Eso decides tú, no hace falta que me consultes. ¿No lo entiendes? Es normal que te frustres, porque yo estoy respondiendo cosas que no te gusten. Cambio, cambio. La gente con la mano arriba. Dame, quiero ver tu mano arriba. Ponte mis manos arriba. Ya, que vos tenés tu acción. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Por qué te llamas Berlín si no has ido? ¿Qué te importa? Mal nacido. Bueno, yo sé que algún día voy a ir ahí. Es por eso que ya adelanté el nombre de Berlín. Ah, ¿lo adelantaste? ¿Te adelantas al futuro? Obviamente, hermano, soy ya maduro. Mano, ya sé lo que va a pasar el día de mañana. Por eso no me junto con gente tacaña. Tacaña no rima por mañana. Así que te importa, ellos son mis panas. Mano, sigo así, me van a bailar fuerte. Yo solamente hago lo que me gusta, tú lo que te diviertes. O sea, porque son tus amigos, ¿te van a dar más puntuación? No, mano, este parte es de la acción. Huevón, este solamente es un montaje. Esto es una película, no te creas mi personaje. Entonces muestra tu persona. No lo hago porque si lo muestro los demás se emocionan. Oye, huevón, yo no estoy en clona, pero puedo clonar a más de 20 personas. A ver, el clonador. Esta es la última batalla de cuartos. Qué emoción, bueno, 3, 2, 1. Shit, una réplica. Tres preguntas, comienzo preguntando, señor. ¿Y puedes oír la final? Ahí en el árbol, lo termamos. Clávala. Relaxa. Oh, la gente con la mano arriba. ¿Dónde están tus manos? Mano por arriba. Que tu axila bostece, vamos. Hey, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo te respeto. ¿Tú me respetas? Sí. Porque me parece piola que no seas careta. Mano, tú sabes que hemos compartido el mismo colectivo, pero ese solamente no te he conocido, no amigo. ¿Por qué me empezaste a seguir cuando recién yo te seguí? Porque, mano, soy así, huevón. Yo sigo lo que me sigue. ¿No entiendes el futuro? Solamente lo predice el que lo persigue. Una más. Entonces, ¿no que el futuro ya lo sabías? Obviamente, mano, a veces me la pego de Mesías. A veces me la pego, mano, soy así. Tú eres señor G, pero yo tengo con el señor una G. Cambio, la gente con la mano para arriba. Quiero ver tu mano arriba. Ponme tu mano. ¿Qué vos es tu axila? ¿Qué vos es tu axila? Uno, tiempo. Empecé a seguir. Pero cuando te trabaste, mucho más. Sí, porque a la firme te trabaste para que yo te conteste. Es normal que con esas trabadas tú solo te contrarrestas. Pero ¿por qué no respondiste lo que te pregunté? Porque te trabaste antes, ¿lo puedes comprender? O sea, debo responder una trabada en tu pregunta, porque si no, tu mentalidad se ofusca. ¿De verdad que solo conoces la palabra trabarte? Lo sé, lo comparto contigo en todas partes. Siempre piensas a trabarte, en todas tarimas, todos los parques. Traba, trataba, tu camino encaminado. ¡Bien! ¡Pau! Jurado, no hay réplica, jurado. En 3, 2, 1, pasa. Ah. Berlín, sí, perdóname, confundí.